Bueno, hoy sale rodada en Guyana Francesa. Ahí están los chicos. ¡Vámonos! De la ruta, ¿eh? Entretenida, muchas curvas y acá paisaje. Está bueno, me gusta bastante la ruta, el verde, el camino, está lindo. Pero está linda la ruta, mucha curva, angosta, verde, mucho verde. Placentera. Estamos en el Amazonas, es el parque natural de Guyana, el más grande de Europa, dicen. De Europa. De Europa. en Sudamérica. En Sudamérica. Anda que no tenemos huevos los colonos europeos. En Sudamérica tenemos el parque natural más grande de Europa, qué triste, ¿no? Por si no lo recordaban, estamos en Francia. We'll be right back.
aliado. Cuéntenos. Aliado a Francia. No, eran aliados a Francia. ¿Quiénes? Los Mon. Los Mon, ok. Que eran aliados a los franceses. Y entonces, cuando se fue Francia de allá, ellos no se pueden quedar. Entonces, el gobierno francés se lo trajo para acá, en Guinea Francesa, y lo instalaron para acá. Y acá hay un poquito, se parece a su país. La montaña, el clima. Y entonces, ellos ahorita son los productores casi de toda Guyana, de la verdura y la fruta de Guyana francesa. Durante la Primera y Segunda Guerra de Indochina, más conocida como la Guerra de Vietnam, Francia y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, reclutaron a miles de Hmong en Laos para luchar contra las fuerzas del norte y sur de Vietnam y los insurgentes comunistas. Esta operación de la CIA se conoce como la Guerra Secreta. Como resultado de los movimientos de refugiados a raíz de la Guerra de Indochina entre 1946 y 1975 en Laos, la comunidad Hmong más grande que se estableció fuera de Asia fue a los Estados Unidos, donde aproximadamente 100.000 personas ya habían llegado en 1990. 10.000 Hmong habrían emigrado a Francia, incluidos 1.400 en la Guyana francesa. Canadá admitió a 900 personas, mientras que otras 360 fueron a Australia, 260 a China. Y un dato que me llamó la atención es que 250 fueron a Argentina. Durante los años siguientes y hasta el cierre definitivo de los últimos campos de refugiados en Tailandia en 1998, un número adicional de Hmong fue abandonando Asia, pero no se tiene una cifra exacta hasta el momento. Cacao, donde nos encontramos, es un pueblo ubicado en el corazón de la selva guyanesa, a unas 2 horas por la carretera de Cayam. Y es principalmente conocido por albergar una importante comunidad Hmong. La mayor parte de ellos son agricultores, llegados en 1977 tras la Guerra de Vietnam y acogidos por Francia para poblar y trabajar en la Guyana. Como bien decía el amigo Balú, son los que abastecen de frutas y verduras a esta colonia francesa. No, es como una fruta. ¿No es la flor de hibisco? No, porque ¿qué es hibisco? Es hibiscus. Hibiscus. Pero tiene dos. Tiene uno que, bueno, da ese, sí, que da este. Ahí está la fruta dentro. Pero ese es como una fruta, porque la flor es diferente, es muy, muy finita. Hay dos, hibiscus. 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 ¿Eh? Aquí lo llaman rosai pei. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Nava. Nava.
salimos ahí a dar una vueltilla. Hemos llegado, encontrado acá un río, está fresquita el agua, está linda, agradable. Porque hace un calor, la refrescada siempre es bienvenida. Así que vamos a volver al agua. Está muy bajo el vaso. Color si tiene. ¿No tenéis azules? Él siempre tiene. Azules. ¿Necesitáis? Os los vendo baratos. Cambiemos de color.